Va. Buenos días, chicos. Continuamos con los ejercicios. Modelo EVA número 2. Buscamos. Acá está. A ver, profe, este ejercicio, ¿cómo lo hago? Ahí está. Y esto, profe, bueno, este papayita, ¿se parece a página 70? No. Página 68, número 2. Página 68, número 2. ¿Está bien? A ver, ¿cómo hacemos esto? Dice acá, P de 5 es 9. Lo que tú vas a hacer solamente es, este de acá es el valor de X. O sea, vas a reemplazar en tu fórmula. Mira, esto es tu fórmula. Tu fórmula, vas a reemplazar el X que vale 5. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, entonces reemplacemos, pues. Vamos a reemplazar, profe. Sí, Yaneli, en la 1 sale esa respuesta. Muy bien. Seguimos, presta atención a ver cómo se hace este problemita. Presta atención. A ver, dice A. P de X es tu fórmula. La formulaza voy a colocar acá, ¿ya? Ahí está. Ahí está, dice, ¿no? Raíz cuadrada de X al cuadrado, salón. Pero X, ¿cuánto vale? 5. Voy a reemplazar, ¿ah? Reemplazando, vas a tener así. Reemplazando, ¿ah? Voy a cambiar. X al cuadrado, dice. Menos. Ahí está. AX, allá. El A, yo no sé quién será el A. Pero el X, sí yo sé que vale 5. ¿Qué más? Dice más. El 6. Eso es la fórmula, Salón. Eso es la fórmula. Y a esa fórmula dice el P de X, ¿no? P5. Eso es 9, dice. Entonces voy a colocar igual todo eso a 9. A ver, Salón, lo único que he hecho es el valor de X lo he cambiado por 5 en la fórmula. Al cambiar por 5 el X, o sea, es el P5. El P5 dice que vale 9, por eso he colocado acá igual a 9. Y todo esto es de mi fórmula. Reacciona. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí o no? Cuento hasta 3. Reacciona. 1, 2, 3. Alexia, bien. Macías, bien. Roberto, bien. Luis Díaz, bien. Fernando, bien. ¿Y los demás? ¿Están en shock? Giovanni, Maricielo, Yanelí, Carlos, ¿cómo vamos? Lea Luz, Luciana, Estrella, Jean-Pierre, Lucero, Jimena, reacciona, reacciona. ¿Cómo vamos? Luciana, Estrella, Jean-Pierre, Lucero, Jimena. ¿Cómo vamos? Mireyita, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Dedito o tristeza? Ya, continuamos. Ya, ahora resolvamos, pues mira, la raíz cuadrada lo mando al otro lado como potencia y me estaría quedando así, pues, ¿no? Ya, rapidito, profe, lo resolvemos, ya, rapidito. Adentro, 5 al cuadrado, 25. A por 5 lo voy a poner así, ya, menos 5A. ¿Ya? Menos 5A por estética, ¿no? Más el 6. Ahí está el 6. Esa raíz cuadrada lo mando al otro lado. De raíz se manda al otro lado como potencia. Sería 9 al cuadrado. 9 al cuadrado, eso te da 81. ¿Está bien? Ya acabó el problema, chicos, ya. Tengo el 25 y tengo el más 6. 25 más 6 me da 31. Ya es resolver una ecuación, por ejemplo, ahí está. Estoy resolviendo la ecuación. Nada más. Solamente estoy resolviendo la ecuación. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? Ese 31 lo mando al otro lado a la derecha. Su signo del 31, por si acaso, está acá. Es el positivo. Si está con positivo, al otro lado pasa con negativo. O sea, me estaría quedando así. Menos 5A. Igual, el 31 positivo pasa a restar, sería 81 menos 31. ¿Cuánto es 81 menos 31, Salón? Ayuden, pues. 50. Excelente. Profe, esa resta sale 50. Ya, pues, ya prácticamente
Es una broma para tu cerebro. Profe, este menos 5 está multiplicando al A. Lo mando al otro lado a dividir. Sería así. 50 entre menos 5. Ahí está. Lo he mandado a dividir. Y acabó el problema. Divide 50 entre 5, 10. Profe, me falta la rayita, mira, el menos. Ya, lo colocas a su costadito. Colorín colorado, el problema terminado. Así calculas el A. Resuelve tú. ¿Cuánto te sale a ti el 2? Mándame tu respuesta al chat. El 2, página 68. ¿Cuánto te sale? Mándame al chat. Te doy un minuto para que lo resuelvas. 9:56 hasta 9:57. Apúrate. El número 2, ¿cuánto te sale a ti? A ver, me han mandado, los que me han mandado, ya voy diciendo, ya a ver. Jean-Pierre Pino, no sale eso, verifica el signo, Jean-Pierre Pino. Roberto Unoc, bien. Fernando, bien. Luis Díaz, bien. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Manda, manda, manda su respuesta. Lea Luz, profesor, ¿puede explicar otra vez? Joseph Rodríguez, menos 5 no sale. A ver, voy a explicar de nuevo algo rapidito, ¿ya? Profe, acá, mi borrador, acá a la derecha. Mi fórmula, mira tu fórmula. Esta es tu fórmula, ¿ya? Esta es tu fórmula, esta es la fórmula. Así dice, tu fórmula. X cuadrado menos AX más 6. Esta es tu fórmula. Dato, P5. Salón, P5. P5. Ya. P5, salón. El X vale 5. Reemplaza. Donde veas a X, colocas a 5. Donde veas a X, colocas 5. Sería así. 5 al cuadrado menos A. En vez de X, coloco el 5. Más 6. Así está. P5. Ese es P5. ¿Pero qué dice? P5 es igual a 9. O sea, este P5 es igual a esto. Y además, eso es 9, dice. Acá está esa información. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué voy a hacer? Voy a resolver esa ecuación nomás. Está como raíz, lo mando como potencia. 5 al cuadrado, 25. Más 6, 31. A por 5, 5A. Raíz pasa como potencia. 9 al cuadrado, 81. Ya pues. Esta es una ecuación, resolver. 31 menos 5A igual a 81. Creo que esta de acá para abajo ya es fácil para ti, ¿cierto? ¿Sí? Porque solamente es despejar el valor de A. Y acá está el procedimiento que hemos hecho. ¿Ya? Ya, ahora sí, mándenme su respuesta, por favor, de los que faltaban. Me quedé yo con Lealuz. Lealuz, Lealuz, ¿dónde está Lealuz? Y acá está. José Rodríguez, menos 5, no sabría, corrige, te dije. Jean-Pierre Pino, bien. Maricielo, bien. Eric Sangama, bien. La segunda, no el primero que me han mandado. Macías Sander, bien. Luciana Garrido, bien. Macías, la segunda está bien. Ah, no. Sí, Sander, está bien esa respuesta que me has mandado. Leiva, bien. Sangama, la segunda está bien, Eric. Estrella, bien. Alexia. No, Alexia, esa no es la respuesta. Verifica el signo, por favor. Mireya, bien. Yanely Julka, 6 no sale, Yanely. Yanely, 6 no sale. Corrige, verifica por ahí dónde te has confundido. Moreno, 14 positivo no sale, Steven. Corrige eso, 14 positivo no sale. Sayuri Rojas, bien. Luis Díaz, no sale esa respuesta, verifica. Moreno, Steven. Sí, esa es la respuesta, Steven. Alexia, ahora sí, Alexia, esa es la respuesta. Ya, corrijan por favor sus respuestas. Corrijan por favor sus respuestas. ¿Estamos bien hasta ahí? Salón. A ver, yo continúo resolviendo así en modo de repasito, ¿no? Profe, mira, ve, ese menos 5A lo dejo acá, mándame, Lea Luz, tu respuesta estoy esperando, ¿ah? Este positivo 31 lo mando a restar, 81 menos 31, eso es 50. El menos 5 está multiplicando al avión, el menos 5 pasa a dividir,
50 entre menos 5. 50 entre 5 divide, sale 10. Pero te falta colocar el signo. No te olvides del signo. Se han olvidado algunos al mandarme su respuesta. ¿Ya? No se olviden del signo, Salón. Importantísimo. ¿Ya? Ahí está. Lea Luz, mándame tu respuesta. Yanely Julca, corrige la respuesta que les he dicho. Y así hay varios que no han, que tienen que corregir. Mándenme sus correcciones, por favor. ¿Ah? Mándame tu corrección, por favor. A ver. Listo, pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, profe, ¿qué más? Siguiente ejercicio. Buscamos, acá está, X2, acá está. A ver, ¿y eso, profe, cómo hago? ¿Ah? A ver, eso se parece a... Eso se parece a página 70... Página 70, ejercicio número 5. Página 70, ejercicio número 5. Ahí está. Página 70, ejercicio 5. Profe, ¿cómo resuelvo eso? Presta atención, por favor. Presten atención, por favor, para que lo puedan hacer. ¿Ya? Profe, mira, esto es lo mismo, ¿eh? Parecido al anterior. ¿Por qué? Tu fórmula, mira tu fórmula. Acá tienes dos fórmulas. Fórmula para bolita, que es Pepito, y fórmula para Kiko, que es el cuadradito. ¿Está bien? Dependiendo del problema vas a utilizar tu fórmula. Profe, mira, acá me dicen Kiko. Entonces, acá voy a utilizar la fórmula del cuadradito. En lo otro... Dice Pepito, allá, en el otro voy a utilizar la fórmula de la bolita. O sea, para cada uno voy a utilizar su fórmula. Lea Luz, en vez de X, vas a colocar en la bolita, X vale 6. Aplicando la fórmula, ¿qué tendrías ahí? Díctame, por favor, ¿qué voy a colocar? Lea Luz. Ya, Yanely, díctame, por favor, Yanely Julca. Reemplazando en Pepito la bolita, la fórmula, ¿qué te quedaría acá? Hello. Fernando, ya, tú, Fernando. Lúcete, Fernando. Díctame. P6. ¿Qué colocaría? Claro. 6X menos 4. A ver, un momentito, mira, donde veas a X, acá está, este es el X, ¿ah? O sea, donde veas a X, acá te voy a colocar en vez de X. M por 6. Perdón, 6M. M. Menos 4, profe, sería. Ya, excelente. Entonces vas a colocar así, ¿no? En orden, para que tus compañeros también no se pierdan. Bueno, voy a colocar así. M por 6, menos 4. Ahí está. Ahí está. Eso es la bolita. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Más. Ahora sí, Yanely Julca, por favor. Yanely Julca, ahora reemplaza el cuadradito. ¿Qué voy a colocar? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Para 5. Muy bien, ¿ves? Nada más. Nada más. He reemplazado nomás. Estoy reemplazando. Y todo dice que eso es 50. Ya acabó el problema, chicos. Porque vas a tener que resolver esa ecuación donde está el M. Y ya acabó. ¿What? Sí, resolviendo ya. M por 6, 6M. Menos 4, dice acá. Más. 3 al cuadrado, 9. Luego dice más 5. Ya, y todo es igual a 50. Ya acabó, ¿ves? Ya acabó el problema. A ver, vamos a sumar, restar y todo eso, ¿ya? 9 más 5, 14. Menos 4 más 14, ¿cuánto es? Menos 4 más 14. Menos 4 más 14, ¿cuánto es? 10. Ya voy a colocar acá, ¿eh? Menos 4 más 14, igual a 50, ¿no? Ahí está. Profe, yo no quiero saber nada, yo lo mando nomás de frente, lo mando para el otro lado, esto también lo mando, profe, ya, lo mandas. Te quedaría así, ¿no? 6M
lo has mandado el menos a sumar, sería 50 más 4. El 14 positivo lo has mandado con negativo. ¿Está bien? Lo he mandado nomás. 50 más 4, 54. Menos 14, ¿cuánto es 54 menos 14? 54 menos 14, ¿cuánto es? 40, ¿no? ¿Sí? Sí, 40. Sí. 40. ¿Ves? Profe, por lo tanto, M sería el 6 que está multiplicando, lo mando a dividir, sería 40 sobre 6. Profe, no se puede dividir, simplifícalo pues al máximo, ¿no? 20 tercios. Y eso sería la respuesta. Profe, no hay fracción, pero es que de repente en tu problema, el tuyo sí se puede dividir, pues, ¿no? Y tú lo divides, sale bonito. ¿Ya? Entonces, mándame tu respuesta también, por favor. A ver, estamos en el número. Profe, ¿por qué borró la 2? No le tomé captura, dice. Yo estoy hablando, pues, he hecho dos ejercicios en el 2. No me da su respuesta, le he dicho que verifique, no me dicen nada, recién me hablan cuando ya estoy haciendo el 5. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya, el número 5, por favor, mándenme su respuesta, ¿cuánto le sale a ustedes? Fernando, bien. Eric, bien. Yanelí, bien. Moreno. Moreno Steven, bien. Mándenme, mándenme, mándenme. Estrella, bien. Luis Díaz. Bien. Luciana. Bien. Jean-Pierre Pino. Bien. Sí, sale eso, Jean-Pierre. Yanely Julca. Mándeme, mándame el 2. ¿Cuánto te sale el 2? Te he dicho que corrijas. Ah, profe, pero es que no le tomé captura y no entiendo. Por eso no lo pude hacer. Uy, uy, ya, entonces. Esta, todo salón. A ver, por favor, para borrar, para regresar a la anterior. Voy a regresar ya. Al toque, Yanely, por favor. Captura. Para que hagas la captura, estoy regresando. Uy, ¿no se puede regresar más? Bueno, sí. Vamos a regresar. Mándenme su respuesta del 5, salón. Jean-Pierre Pino, bien. Mándenme su respuesta. Ahí está, Yanely. Yanely, apúrate. Sander. Gracias. Sander, no sale 6, corrige. Yovalí, sí, sí, Yovalí, eso sale. Unoc, 5 me salió, profesor. No, no sale 5. El número 5 no sale 5. El número 5 no sale 5, Roberto. Corrige, corrige. Ya, 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 Yanely. Hello. Sí, profe, ya está, gracias. Profesor, de las 5. Ya, listo, ya, ahora sí. Ahí está, ahora sí, Roberto. Ahora sí, Roberto. Esa es la respuesta del 5, lo que me has hecho. Ya está. Ahí está el 5, chicos, para que se guíen. Mándenme el 5, por favor. Ya, listo, ahí está. Mándame el 5. Mándame el 5. No hay más, ¿no? Sí, Roberto, 5 me salió. Sí, la segunda es. Esa es la respuesta. Ahora sí, ¿ya hicieron su captura de pantalla eso, no? Lo que están haciendo, captura de pantalla y todo eso. ¿Sí? Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya está. A ver. Sayuri, bien, Sayuri. Profe, menos 3, no sale menos 3, Yanely. Yanely no sale. Ay, 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 ay. Ese es del. Del 2 hace rato, ¿no? No, no sale menos 3. Corrige, no sale menos 3. Está por ahí, pero no sale menos 3. Sayuri Roja, el 5, 3. Sí, Yanely, en la 2. Sí. Alexia. Bien, bien, Alexia. Ya, Yanely, corrige, corrige. Corrige, corrige, corrige. No sale menos 3. Por ahí, de repente, confundido sumando, restando, dividiendo. Pasamos al último ejercicio. A ver, profe, lo hacemos con fe. Ahí está.
Presten atención, por favor, que esto también va a venir en tu evaluación. ¿Ya? Macías Sander, 2 no salen en el 5. Verifica dónde te estás confundiendo. Profe, ¿esto a quién se parece? Eso se parece página 70, número 2. Página 70, número 2. A ver, dice, si este monomio te están dando, haya el valor de niño si se cumple eso. Ahí está, Sandra. Una pregunta, la 2 de la anterior, ¿qué página es? La 2 de la anterior es página de la raíz, ¿no? Página 68, hija. Número. Profe, es la 70, con eso no me sale. Página 68 es. Ahorita estamos haciendo el 70, Yanely, presta atención acá, estamos haciendo el 70. Ahí está. Esta es página 70, número 2. Presten atención, por favor. Mira, profe, es igualito, ¿ah? Ya tú eres un crack, pues. Es igualito. Mira, 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 mira. ¿Quién está dentro del paréntesis? Está el X y el yo-yo, ¿no? Entonces, mira acá. P, paréntesis. Este de acá va a ser tu nuevo X. Y el que está a su costado va a ser tu nuevo yo-yo. O sea, en otras palabras, vas a reemplazar. Vas a reemplazar. En vez de X, vas a colocar 2. En vez de yo-yo, vas a colocar 5. ¿Está bien? En vez de X, colocas 2 y de yo-yo, 5. ¿Ya? ¿Eso dónde vas a hacer? En tu fórmula. Acá está tu fórmula. Reemplazando en la fórmula, me va a quedar así. Sería así. 3 veces. Solo más rápido, ¿ya? Sería así. Ahí está. 3 veces, profe, mira, 3 veces, ya, ahí está, 3 veces. X, en vez de X, voy a colocar su valor reemplazado, el 2. Luego dice a la cuarta. Yo-yo, el yo-yo lo reemplazo. En vez de yo-yo, voy a colocar ahí 5. Y todo eso elevado N más 8, dice acá. N más 8. Ya está. Lo único que he hecho es reemplazar. ¿Ah? En vez de X he colocado 2. Y en vez de yo he colocado 5 en mi fórmula. Acá también, acá también. Y me ha quedado así. Pero aparte de eso, dice que todo esto, ¿cuánto vale según el problema? Todo eso dice vale 1200. Ah, ya. Entonces voy a igualar acá a 1200. Ya está. Ya está. Ahora resuelvo, mira. La potencia primero. 2 a la cuarta. 2 a la cuarta, ¿cuánto es, Salón? Ayuden. Te gané 16. Y todo el resto lo copio igualito, ¿no? N más 8 ahí de exponente. Todo igualito. 3 por 16, ¿cuánto es? Ayuden, chicos. ¿Cuánto es 3 por 16? ¿Ah? ¿Cuánto es 3 por 16? 48. Muy bien, 48. Ese 48 está multiplicando con este 5, que está elevado al niño más 8, y todo igual a 1200. Ahí está. 48 está multiplicando, lo mando a dividir. ¿Cuánto es 1200 entre 48, Salón? Salón. ¿Cuánto es 1200 entre 48? Salón. 1200 entre 42. Entre 48, ¿ah? Ah, yo pensé que se restaba, profe. ¿Cuánto es 1200 entre 48? ¿Cuánto es? 25. Muy bien, gracias. Eso es 25. 25. Profe, 25 y acá dice 5. 5 elevado a qué número me da 25.
O también lo puedes hacer así, mira, mira, mira lo que voy a hacer, ¿eh? Este 25 lo voy a maquillar así. Maquillaje. Maquillaje. 25 lo voy a cambiar así, mira. 5 al cuadrado. Lo he maquillado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió el maquillaje, no? 25 le he puesto 5 al cuadrado. Nada más. Y acá le copio igualito. Y copiando igualito. Profe, ¿para qué he hecho eso? Para matar el 5. Mira, ve. Este 5 lo mato con el 5. ¿Y qué quedaría en el aire? Sería así, ¿no? N más 8. Igual a 2. Por lo tanto, el positivo pasa a restar. Te quedaría así. El niño igual a 2 menos 8. Y eso sería la respuesta. 2 menos 8 menos 6. Colorín colorado, el problema terminado. A ver, Yandelí dice, me salió tal. El anterior ejercicio, a ver, voy a verificar. Sí, Yandelí, esa es la respuesta del 2 anterior. Pero ahora mándame el 2 actual. Salón, ¿cuánto le sale a ustedes su 2 actual? Página 70, número 2, ¿cuánto le sale? Manden sus respuestas, por favor. Mándame tu respuesta. Mándame, mándame, mándame. Roberto, bien. ¿Quién más? Mándame tu respuesta. Mándame, mándame, mándame. Mándame. Alexia. No sale bebito, Alexia. Luis Díaz, bien. Alexia, corrige. Luis Díaz, bien. Mándenme su respuesta. Mándenme su respuesta, chicos, chicos. ¿Cuánto te sale a ti? Mándame su respuesta. Mándame, mándame, mándame. Mándame. Profesor, si es 6, ¿cómo lo puedo maquillar? 3 contra 2 me va a salir 20. Disculpa, ¿qué has dicho? Si es el número, la respuesta es 6. Ya. ¿Y cómo lo puedo maquillar? Con 3 me va a salir 6. No sale 6 en ningún momento. ¿No? Sale 3. No sale 6, ¿ah? 2 al cubo te sale 8. 8 por 5, ¿cuánto sale 8 por 5, Maricielo? 40. 40. Ese 40 lo mandas a dividir, no sale 6. ¿Cómo se hace? 120, sale 3. 120 entre 40 no es 6, ¿ah? O me 13. ¿Ves? ¿Ves? No sale 6. Ahí el elevado. Ya, pues tienen que resolver bien, ¿ya? Ya, ya, ya vieron el error, ya vieron el error ahí. A ver, seguimos. Sí, a ver, 3, ¿cómo se hace? A ver, un momentito, un momentito, un momentito. Alexia, me quedé en Alexia, ¿no? Alexia, te dije que corrigieras. Luis Díaz, bien. Mireya, bien. Sangama, la segunda respuesta está bien. Luciana, bien. Alexia, bien, corregido. Ya, ¿qué me han dicho? ¿Qué me han preguntado por ahí? Eva. Chicos, comenzamos el Eva. Va. Les mando el Eva. Ahí está. Ahí está su Eva, chicos. Comiencen su Eva. 5 minutos para su Eva. 10 y 19, 10 y 24, acaba tu Eva. Comienza tu Eva. Estrella Guerra, no sale 3 positivo, Estrella, corrige. Moreno, sale la... Sí, esa respuesta es Steven Moreno. La clave, ¿ah? ¿Ya? Esa es la respuesta. Comiencen su Eva. Ya les mandé, comiencen su Eva. Ahí está. Su Eva. Corre tiempo. Corre tiempo. Estrellita. No, no sale menos 3. No sale menos 3. No sale menos 3, Estrellita. Corrige. No sale menos 3. Corrige. 4 minutos, chicos. Para que acabe el Eva.
4 minutitos y acabe el EVA. Yanely dice sale, no sale 6. Lealuz, no sale 3. No sale 3 ese problema. Estrella, sí, ahora sí está bien esa respuesta, Estrella. Ahora sí está bien. Fernando, bien, sí está bien esa respuesta. Chicos, estamos en el EVA ya. 3 minutos para el EVA, para que acabe. 3 minutitos para tu EVA. A los que no les ha salido, corrijan, pues, ¿no? Porque viene tu EVA. Si no, va a estar mal también lo que estás haciendo en tu EVA. 3 minutos y acaba el EVA, chicos. Tres minutitos y acaba el EVA. Dos minutitos y acaba el EVA. EVA. Uy, ya acabó uno. Y ha jalado este uno. Manden su EVA, chicos. Les queda 2 minutos todavía. Les queda 2 minutos todavía.